usamos el agua, ¿no? Al contrario, aquí se hace un uso muy exhaustivo del agua, ¿no? Y lo que pretende, o lo que se hemos diseñado en el plan Renace, ¿no?, como una actuación que debemos empezar a desarrollar de aquí a los próximos años, es una reforma de todo el programa de saneamiento y depuración de la comarca, que puede ser también piloto para el resto, por supuesto, de la Comunidad Valenciana y de otras regiones próximas, ¿no? Aquí tenemos que poder aprovechar al 100% el agua que tiramos por nuestra alcantarilla, por nuestros lavabos. Tenemos que poder utilizarla al 100%, y eso requiere una mejora en las condiciones técnicas de las estaciones depuradoras que tenemos. No solo es una cuestión de la comarca, es una cuestión general. Como sabéis, la Comunidad Valenciana ha desarrollado hasta dos planes de saneamiento y depuración desde la democracia, y nos haría falta un nuevo plan de saneamiento y depuración con el objetivo de aprovechar la más mínima gota de agua, como digo, que se pueda depurar en nuestras plantas depuradoras con sistemas avanzados, y que pueda esas aguas utilizarse para todo tipo de cultivo, de regadío, además de para otros usos, que ya en algunos casos se está haciendo, como sabéis. Algunos campos de gol de aquí de la comarca están regando con agua de depuradora. Bueno, eso tiene que hacerse extensivo, ¿eh? Para eso necesitaremos ayuda de Europa, eso sí, ¿eh? Porque supone un plan muy ambicioso de renovación de toda la planta de estaciones depuradoras, ¿eh? Junto con otras medidas que se tendrán que estudiar de ayuda a la agricultura para que no tenga un coste sobre el que está costando ya el agua del trasvase, la desalación. Tendremos que inventar alguna medida, alguna ayuda. Si tenemos que pedir dinero para eso, hay que pedirlo, porque a nosotros no es que nos sobre cereal y nos lo compre Europa, a nosotros nos falta agua y necesitamos dinero para poder usar ese agua, ¿no? Bueno, son algunas de las medidas con las que a partir de ahora tenemos que contar, ¿eh? Además, como digo, del mantenimiento del esquema actual de abastecimiento de agua en la comarca. Es fundamental. Y el presidente ya lo ha hecho y lo ha reiterado en muchas manifestaciones, y nos consta que es una apuesta que tiene su gobierno. Gracias. Antonio, has tenido un papel fundamental, diría yo, para mí imprescindible, como interlocutor con todos los agentes sociales de la comarca durante meses, en numerosas reuniones que te gusta contar y enumerar. Y bueno, ha sido clave tu participación en muchas de las iniciativas del plan, en el desarrollo de muchos proyectos concretos, pero sí me gustaría destacar tu papel fundamental en relación con aquellas actuaciones que proponemos relacionadas con el desarrollo económico y social de la comarca, que además, desde nuestro punto de vista, es fundamental para vertebrar, como digo, como he mencionado al principio, para vertebrar la comarca con el resto de la comunidad. Recogemos algunas actuaciones que, si te parece bien, repasamos, sí, contigo. Claro que sí. Y buenos días, presidente. Buenos días, conseller, presidente, alcaldesa de Moradí, María, presidente de la Diputación, amigo Carlos. Gracias por venir al Moradí. Es para mí un reto importantísimo. Sabéis que no soy político y que me muevo mejor ahí abajo que aquí arriba. Y Ana está sufriendo con mi intervención, igual que Jorge, porque ellos son personas de datos, son personas muy medidos, muy controlando el Renace. Y yo soy más de la filosofía. Hay días que en el Renace me levanta muy cabreado y hay días que en el Renace me levanta muy contento. Porque creo que es un proyecto, como bien decía Jorge, muy interesante, muy que necesita de la participación de todos. No podemos, no queremos, como ha dicho Jorge, que sea un proyecto que se politice. Es tan importante y tan grave lo que tenemos en las manos que yo creo que depende de todos nosotros. Aquí hay datos, yo ahora leeré alguno que Ana casi me obliga a que lea. Es decir, porque yo quiero más plasmarles a ustedes, decirles la filosofía del Plan Renace. La filosofía del Plan Renace, como bien ha dicho Jorge, ha tenido varios ejes. Yo me he encargado más, pues, del tema económico, del desarrollo económico. Y quiero decir que La Vega, aparte de, y siempre en estas cosas uno se puede equivocar, La Vega tiene en el aspecto económico dos grandes pilares. Uno es el tema agrícola, que no se debe olvidar, con lo que eso lleva consigo, y otro es el tema turístico, que ha pasado a ser primordial en lo que es La Vega Baja.
hablamos de agricultura tradicional, hablamos de trasvase, hablamos de agricultura, de nueva agricultura, y todo esto es lo que hay que ver. Y hablamos de turismo residencial con lo que eso lleva consigo, hablamos de la segunda línea de playa, hablamos ya no solo hablamos de la costa, el turismo se está viniendo para adentro, y yo creo que esto hace que la Vega Baja tenga que tomar una serie de medidas que conviene ver. Aquí están, yo creo que perfectamente detalladas, podría nombrar alguna, como es el plan de dinamización y gobernanza turística de la Vega Baja. Yo creo que es un proyecto muy interesante donde participan las administraciones, participa la Diputación con una cantidad importante de dinero que se ha aumentado a raíz de la DANA, participa la Generalitat, participa Turisme Valencià, y yo aquí quisiera hacer un nombramiento, bueno, pues yo creo que en mi aspecto, en mi eje, que me ha ayudado mucho, que ha sido con Vega, ha sido Rosa, no sé si no, con la mascarilla no la veo, bueno. Bueno, pues yo creo que con Vega para nosotros ha sido, por lo menos para mí, me ha ayudado para ver desde todos los puntos, era un colectivo que ahí están reunidos todos los municipios, es, yo creo que a mí me ha servido para que me contaran, para que me dijeran, además, de verdad, de una manera realista, de una manera sin exageraciones, cuál era el pensar económico, el sentir económico de la Vega Baja. Ellos tienen un proyecto muy interesante, que además se va a poner ya en marcha porque ya empiezan a ver fondos, que es el tema de la marca. Siempre, desde hace años, se lleva diciendo que la marca, que la Vega Baja necesita una marca. Yo creo que ha llegado el momento de esa marca, ponerla ya en marcha. Ya siempre quedará algún fleco, pero yo creo que es necesario que la marca Vega Baja, la marca territorio Vega Baja, se ponga en marcha, porque nos servirá tanto para el sector agrícola, tanto para los regantes, tanto para los agricultores, tanto para la industria agroalimentaria, como para todo el turismo, para el turismo residencial y para todo el turismo que pueda venir. Entonces creo que hay en ese eje del turismo es importante. Hay una figura que creo que es clave, que es el PAT, el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja. Va a ser el guión, va a ser la guía que va a dirigir un poco pues el futuro de la Vega. Yo creo que ahí se está trabajando, se habla de que en los próximos meses ese Plan de Acción Territorial tiene que estar terminado. Hemos hablado con muchísimas de las personas que les influye ese plan, y bueno, ahí están los técnicos, que son los que los están estudiando. En el tema agrícola, y aquí hay grandes agricultores, grandes regantes que conocen perfectamente, muchísimo mejor que yo, el tema agrícola, con todo lo que eso lleva consigo, yo creo que se les ha oído a todos, y yo creo, como decía Jorge, algunos nos haremos dejar, pero yo creo que ha sido muy interesante su aportación, y yo creo que es gente que tanto la agricultura tradicional como la agricultura, la nueva agricultura, yo creo que en la Vega le queda mucho futuro. Yo creo que si la modernizamos, si se empiezan a aplicar nuevas ideas en lo que es la agricultura, yo creo que el tema de, bueno, pues hay un tema de, en el Instituto Digital de Orihuela, de empezar. Yo creo que la agricultura necesita una modernización. Yo sé que los agricultores me van a decir, no entienden la agricultura, no saben por dónde van los tiros. Creo que ellos son los que lo tienen que decir, pero también creo, y se ha visto, que a lo mejor un punto débil de la agricultura en la Vega Baja es esa falta de modernización, esa falta de empezar con nuevas aplicaciones, que algunos ya lo están empleando, no digo que no se puede generalizar, pero yo creo que ahí habrá que dar un impulso, y sobre todo también para que la gente joven, las nuevas generaciones, vean la agricultura como una forma de vida interesante, como fue la de nuestros antepasados, y que pueda ser llevada a cabo. Yo digo que la creación del Distrito Digital en Orihuela es un proyecto, yo creo que muy interesante, que a toda la comarca le va a venir, pues yo creo que de cine. Es un tema, bueno, que también con la creación del Centro de Investigación Agroalimentaria en Orihuela, es un tema, pues yo creo que, aunque pueda parecer recurrente, y repito, aunque yo me voy de un punto a otro, no queremos que todo esto quede en el olvido. Esto queremos que haya una continuidad, queremos que haya un seguimiento, queremos que haya, porque si no quedará como otro estudio más, mejor o peor, más interesante o menos. Y yo siempre he dicho, cuando he mandado el libro este por primera vez, que debe ser el libro de la mesita de noche de todas las administraciones, de todos los políticos y de toda la sociedad civil en la Vega Baja, para darle contenido a esto y hacerle un seguimiento a esto.
Yo, y Ana luego me reñirá, porque la verdad es que hemos hecho un tándem perfecto, no he dado los datos que quería que diera, seguramente. Lo que sí quiero decirle, y sobre todo al presidente, que nos engañó porque a mí me dijo a Jorge y a mí esto venir, que van a ser 6 reuniones y se ha acabado. Han sido 130 y pico reuniones, presidente, no han sido 6. Hemos tratado de hablar con todos los colectivos, hemos tratado de hablar con la sociedad civil, con empresarios, con Cámara de Comercio, de Orihuela, de Alicante, con agricultores, con regantes del trasvase, con regantes tradicionales, con jugar de agua. Hemos tenido reuniones aquí en el jugar de agua de Almoradí, con Carlos Barrera al frente, es decir, me olvido de muchísimas personas, es decir, pero quiero decir, agradecerles a todos su colaboración y especialmente a los ayuntamientos, a todos los alcaldes, porque todos nos han atendido perfectamente. A mí me hubiera gustado poder hablar más con los alcaldes. Posiblemente yo he fallado, y siempre creo que hay que reconocer los errores, en hablar más con los alcaldes, porque yo creo que son los que tienen, los que testan la voluntad, es donde saben dónde están la problemática, las ventajas y los inconvenientes. Pero también quiero decir una cosa, el presidente de AIDAT nos dijo que no nos fuéramos más allá de los 6 meses. Fuimos nombrados comisionados a principio de enero y creo, con el problema que todos tenemos del COVID, que ha sido otro problema añadido para la hora de reuniones y juntarnos, es decir, que hemos cumplido los plazos, presidente, los 6 meses, 7 meses los hemos cumplido, estamos aquí con el estudio, posiblemente tenga alguna crítica, posiblemente tenga, no lo dudo que pueda, leyendo la letra pequeña, pero repito, a todas las autoridades que hay aquí, conselleres, que depende mucho de vuestras consejerías, alcaldes y sobre todo sociedad civil, somos los que tenemos que reclamar que este proyecto siga adelante. Esto no son actuaciones concretas para hoy o para mañana, esto van a ser años para poner a la Vega Baja en el sitio que se merece. Hablo de una persona de Almoradí, hablo de una persona que sufrió la rotura del río y solamente agradecerles la presencia en mi pueblo, la presencia en Almoradí. Y como comisionado, a toda la gente que nos ha ayudado, muchísimas gracias.